gracias a Dios, pues desde hace más de 30 años, la universidad pues ha mantenido etapa básica en Santa Cruz. Y el impacto pues es bastante bueno y gracias a Dios pues han salido músicos de músicos durante todos estos años, gracias a la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y ahora ya son músicos profesionales, otros han seguido otras carreras, pero siempre mantienen la música y se destacan en algunas situaciones de musicales. Ellos vienen de diferentes comunidades de Santa Cruz, por ejemplo, comunidades cercanas de Nicoya, tenemos de lugares pequeños de ahí de Santa Cruz, distritos como por ejemplo, bueno, está Lagunilla, está El Cacao. Son niños viajantes que han querido pues aprender a tocar este instrumento. Y el impacto, por ejemplo, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a el querer aprender a tocar la marimba, pues ha sido bastante grande, porque no solamente del centro, sino que vienen de lugares circunvecinos, como dicen. Y eso es muy importante porque también se divulga a otras comunidades. Aconsejo a los jóvenes costarricenses pues que ojalá tomen como algún hobby tocar algún instrumento, y más que todo este instrumento que es declarado instrumento nacional como la marimba, ojalá que los jóvenes costarricenses traten de también poder practicar y poder aprender este instrumento que se está rescatando en este momento, ya que es parte de nuestra idiosincrasia y de las costumbres de nuestro pueblo.